Good afternoon, everyone. I want to welcome you to this hearing number 5 of our 189th period of sessions. It's on Guatemala and specifically on follow-up to the precautionary measures, 7 precautionary measures to be exact, in favor of indigenous communities in Guatemala. How we shall proceed, we have it's an hour and a half, right? Yes, we have an hour and a half, and this is our methodology. We start off with the representatives of the beneficiaries. We'll have 20 minutes, and the 20 minutes will be on the clock. You can see it there. The state will have 20 minutes in response. The commissioners will have an opportunity, the commission will have an opportunity to engage with the parties for 20 minutes. Then each side gets 12 more minutes to respond to what they've heard and to answer the questions of the commission. And then we will close in 6 minutes. But before I start the session, I just want to acknowledge that the Inter-American Commission on Human Rights is commemorating its 65 years of work. More than commemorating, we're celebrating 65 years of work on the promotion and protection of human rights in the Americas and the Caribbean. During this period of 65 years, the commission has undertaken more than 100 on-site visits, and each site visit comes with a report. More than 1,000 precautionary measures have been granted. More than 750 merit reports have been issued. 220 friendly settlements, and we hope to have more friendly settlements. And 377 cases have been sent to the court. In all of this work, the Commission keeps very much as its focus the victims of human rights violations, but we also keep as our focus state accountability, because that's the basis of the human rights system. How do we get states to prevent and redress human rights violations? So I hope you join us in the commemoration of the 65 years. On the question of accessibility, I want to point out that this hearing is inclusive, and we ask that all participants begin your presentation by saying your name, saying what organization you represent and what is your position within that organization, if you have one. And every time you take the floor, we would ask you to repeat your name so that those who are visually impaired can identify who is speaking. Likewise, we remind you that those who are online accessing the hearing through Zoom, that you can have subtitles in Zoom, so please activate from your computer the facility, and you can also choose your display size of the subtitles. And for those of you who wish to follow us, not on Zoom, we also are accessible on Facebook, on Instagram, and through YouTube. And I think the YouTube link should be in the chat, Maria Camila. If it's not, maybe it can be put there. So with that, we're focusing on the follow-up of the implementation of 7 precautionary measures granted for the protection of indigenous communities in Guatemala. We hope to receive updated information on the risk situation, and particularly access to water, to food, to health care, amongst others, and we wish to promote the full implementation of the precautionary measures. Representatives of the beneficiaries, over to you. You have 20 minutes. Y antes que todo, buenas tardes aquí en esta comisión. Aquí esperamos nosotros pues un buen resultado de parte de la comunidad Laguna Larga. Mi nombre es Constantino Vázquez Suchite, que siempre he representado la comunidad que somos víctima del desalojo del 2017. Y siempre seguimos en esa certidumbre de enfermedades, la pobreza, el hambre, que no tenemos alimento, ¿verdad? Y esto pues nos ha venido perjudicando tanto en la salud, tanto en la economía. Estamos sufriendo estos 7 años casi, porque ya este año pues ya vamos a llegar, los 7 años que estamos en esta comunidad desalojado, en la línea entre Guatemala y México. El gobierno anterior nos han prometido
de ayudarnos, pero nunca se cumplió. Las medidas cautelares nunca se han cumplido, siempre la mentira siempre ha existido en la parte del gobierno anterior. Ahora pues esperamos en este nuevo gobierno la esperanza que tenemos que nos retornen a nuestro lugar de origen donde vivíamos antes, ¿verdad? Y esa es la esperanza que tenemos. Ahorita yo vengo representando la comunidad y la comunidad es muy exigente, dice, ya estamos cansados de sufrir tanto en este camino, en esta lucha. Estamos muy hacinados, no tenemos lugar, estamos, como quien dice, amontonados ahí en ese lugar. Entonces, ahora pues exigimos el retorno pronto de nuestra comunidad en el pueblo donde antes vivíamos. Y también pedimos pues a la comisión que también la reparación digna de la comunidad, ¿verdad? De las personas que han muerto, porque son 14 personas muertas en esa comunidad desalojada. En el principio, cuando fue el desalojo, fueron 3 abortos en esa noche. Entonces, después hubieron otros abortos. Y 6 personas adultas que murieron allí también por falta de asistencia. Y por eso pedimos el retorno pronto y también pedimos el resarcimiento de estas víctimas que han muerto ahí. Y también la reparación digna de todas esas personas que hemos sufrido. Y también la comunidad exige la justicia para estos actores, los de material y los que fueron también intelectuales, ¿verdad? Quienes estuvieron detrás de ese desalojo de la comunidad. El gobierno anterior, pues nosotros escuchamos desde allá que él ha venido aquí en esta comisión a decir que la comunidad está bien, bien asistida, bien coordinada, pero eso son pura mentira. Nosotros vivimos en una carpeta de campaña que nos dejaron anteriormente la comisión, aquí de la Comisión Interamericana, ¿no? Y siempre seguimos viviendo en esa certidumbre, ¿no? El dolor de la comunidad es muy grande. Y por eso, los sacaron de nuestras tierras, ahora están entrando los ganaderos, invadiendo ese polígono que era de la comunidad Laguna Larga, ¿no? Y aquí nosotros pedimos la investigación, quién está negociando estos terrenos, porque realmente la comunidad está medida a los 235 caballerías que son de Laguna Larga, ¿no? Pero ahora están siendo invadidos por los ganaderos y con amenazas, ¿no? Muchos campesinos de nosotros que pasamos por allí sí los amenazan, ¿no? Porque ya están cercados con alambres y esto pues. Nosotros pedimos una investigación de parte del gobierno de Guatemala que investigue quiénes son esos señores que están allí invadiendo pues estos terrenos. Y ojalá que sea pronto, ¿verdad? Porque las amenazas es latente. Da miedo, ¿no? Porque llegan gentes armadas allí amenazando nosotros que estamos en esta comunidad. Allí está el ejército, está la policía, está CONAP, está DIPRONA, pero ellos no dicen nada. No sé si ellos están sobornados por estos ganaderos, no sé, hasta allí no sé. Por eso nosotros pedimos la investigación de esas personas. Muy concretamente, solo para agregar a lo que ya dijo don Constantino, que tienen medidas asistencialistas que no resuelven el fondo. Son 7 años ya, el 2 de junio que se cumplen del desalojo, en septiembre serán 7 años de las medidas cautelares, que se dieron por una visita en loco de la comisión, así que celebramos también esos 65 años de la Comisión de la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, pero esto llora sangre, hay niños muertos de hambre,
y hemos solicitado en varias reuniones que este caso ya se plantee como una medida provisional, ya no una medida cautelar, porque el Estado no va a reaccionar si no hay una presión coercitiva. También me quiero referir muy concretamente a las comunidades de Dos Fuentes y Washington, donde sucede lo mismo. No se hizo ningún esfuerzo por garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se siguen dando medidas asistencialistas de alimentación, pero es una vez al año, que se reparten dos. Pero la alimentación se descompone, porque no tienen condiciones para guardar los alimentos. También es importante decir que la problemática agraria sigue vigente, la institucionalidad no ha sido capaz de desarticular el problema de raíz y dar soluciones que den satisfacción a los peticionarios. Y en ese sentido, son patrones sistemáticos que se repiten, no solamente en la Laguna Larga, en Dos Fuentes, en Washington, sino estoy casi seguro, en las 7 medidas cautelares que aquí se están tratando. Y en ese sentido, pues, celebramos los 65 años, celebramos al nuevo gobierno. Quiero recordarles que el señor presidente constitucional de la República, en su discurso de toma de posesión, dijo: en Guatemala, violaciones a derechos humanos nunca más, y quiere ser parte del concierto internacional. Y eso solo se puede respaldar si vemos un cambio positivo ante las peticiones que el pueblo de Guatemala hace ante estos órganos. Muchas gracias. Saludo cordialmente a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la representación del Estado de Guatemala. Mi nombre es María Eugenia Rivera Lacayo, Procuradora Adjunta 1 de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Actúo en mi calidad de copeticionaria de las medidas cautelares otorgadas a favor de las familias beneficiarias de la comunidad Chavilchoch. Agradezco el presente espacio y el seguimiento que ha brindado la Honorable Comisión. Esta representación puntualizará sobre la atención que el Estado de Guatemala ha brindado a las familias beneficiarias en educación, en salud, alimentación, seguridad y acceso a tierra. Como parte de los esfuerzos realizados por dar cumplimiento a lo solicitado por la Honorable Comisión en las presentes medidas cautelares. Valoramos positivamente el esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que hayan acercado sus servicios a las familias beneficiarias. Al respecto, esta representación observa que el Estado ha sido constante en la implementación de programas de educación a favor de la niñez guatemalteca y, sobre todo, de la comunidad Chavilchoch, procurando adecuar la atención brindada conforme a las necesidades que han expuesto las familias beneficiarias en las reuniones sostenidas, incluyendo el aumento de docentes, apertura de grados de preprimaria, el mejoramiento de la infraestructura de las aulas del centro educativo, etc. Asimismo, el Ministerio de Educación ha ejecutado sin inconveniente los programas de apoyo consistentes en alimentación escolar, gratuidad de la educación, útiles escolares, así como la valija didáctica para los 3 docentes asignados para dicha actividad. En relación y en atención al derecho de la salud, la comunidad Chavilchoch no cuenta con un espacio adecuado para que el personal de salud realice las jornadas médicas. Las mismas se realizan regularmente cada 2 meses. No obstante, en ocasiones se han presentado retrasos en el cumplimiento de la calendarización, debido a la distancia y a las dificultades del transporte hacia Chavilchoch, considerando que para llegar a la comunidad, el equipo de salud debe de recorrer 31 kilómetros en lancha y luego caminar 15 kilómetros. Usualmente, el personal de salud realiza control prenatal, inmunización, monitoreo de crecimiento y desarrollo, desparasitación infantil, proporciona suplementos como vitaminas y micronutrientes y realiza fumigación de viviendas. Con respecto a las acciones de vigilancia de calidad de agua para el consumo humano, únicamente se enfocan en educación a las familias beneficiarias, es decir, en el buen uso del agua, como cloración y ebullición. Debido a que las familias beneficiarias no tienen acceso a agua potable, el Estado indicó que gestionaría compra de ecofiltros,
e informó que inició un proceso de adquisición desde el mes de enero del año 2023. Sin embargo, a la fecha, las familias beneficiarias no los han recibido. Sobre la provisión de alimentos en forma oportuna y de calidad, se han identificado dificultades en las acciones de coordinación por parte del Estado de Guatemala, el cual ha argumentado el difícil acceso a la comunidad. En distintas oportunidades, los líderes de la comunidad Chavilchoch manifestaron su desacuerdo en que se les sea proporcionada todas las raciones correspondientes a un año en una sola entrega. Señalaron que los alimentos no llegaban en buenas condiciones por el traslado en lancha y las fechas de vencimiento eran muy próximas. Asimismo, solicitaron considerar otro tipo de apoyo que les facilitara producir sus alimentos de una forma sostenible. Aunado al anterior, el Estado constantemente presenta demoras en la entrega de las raciones de alimento a las familias beneficiarias. A manera de ejemplo, las raciones correspondientes al año 2023 fueron recibidas en una única entrega en el mes de septiembre, en una sola entrega, y a la fecha no se han recibido en el año 2024. En cuanto al tema de seguridad, las últimas dos visitas que los agentes de la Policía Nacional Civil han realizado a la comunidad fueron en noviembre del año 2022 y en febrero del año 2023. Al momento no se han presentado situaciones que representen un riesgo a la comunidad, a la seguridad de las familias beneficiarias. Sin embargo, es necesario que los miembros de esta comunidad cuenten con visitas regulares para resguardar su integridad física y de sus familias. Indudablemente es importante para la comunidad los servicios de educación, salud y alimentación que ha brindado el Estado. A pesar de ello, las condiciones en que se prestan los servicios reflejan que no puede seguir postergándose la atención a la conflictividad de la tierra, donde se encuentran asentadas las familias beneficiarias, debido a que limitan la implementación de programas a mediano y a largo plazo, como la construcción de un centro de salud, implementación de un sistema de agua potable, de saneamiento y calles pavimentadas para facilitar el acceso a la comunidad. Las condiciones precarias de vida y la situación de vulnerabilidad de las familias beneficiarias se han prolongado, recalcando que el acceso a la tierra es un elemento fundamental para el ejercicio de otros derechos humanos. A pesar que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos acordó que continuaría una mesa técnica para abordar el tema agrario, al respecto, esta representación no ha sido informada sobre avance alguno sobre dicho compromiso. Por lo anterior, es necesario que se adopten medidas oportunas y culturalmente adecuadas, involucrando a los miembros de la comunidad para atender sus necesidades esenciales que les permitan retomar sus actividades productivas y condiciones de vida previas al desplazamiento del que fueron objeto, para garantizar su salud, alimentación, integridad personal, educación y una vivienda digna, de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En este sentido, esta representación queda a disposición para continuar el diálogo con el Estado de Guatemala, a fin de que se concerten las acciones correspondientes en beneficio de las familias de la comunidad Chavilchoch, de conformidad con lo solicitado por la Honorable Comisión en las presentes medidas cautelares. Muchas gracias. Aunado a lo ya expuesto por mis antecesores, esta situación va a ser repetida en las distintas medidas cautelares que se están desarrollando, es decir, la provisión de vivienda sigue siendo una deuda del Estado. Si bien están atendiendo la salud y la educación, esta es muy esporádica. Y para el caso de Laguna Larga, hubo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad emitida el 29 de enero de 2021, en el expediente 4647-2018, que ya incluso ordena a través de un amparo responsabilidades a ministerios y al mismo presidente para la ejecución de estas medidas. Pero lo que esta representación quiere llamar la atención es, a pesar de estas medidas cautelares, lo que estamos viendo también es cómo prevenimos que haya más desplazamientos internos.
en este momento? ¿Cómo desde el Ejecutivo pueden haber aplicación de protocolos para garantizar que haya una debida notificación a las comunidades que están a punto de ser desalojadas? El año pasado hubo un desalojo en la comunidad Kumatz y le estaban notificando a la comunidad el día que les estaban desalojando, sin oportunidad de defenderse, sin oportunidad de presentar algún recurso ante un juez o el juez que está ordenando su desalojo. No se observan los mismos instructivos del Ministerio Público que establecen una investigación previa de la situación de las comunidades dentro de estas tierras. Incluso hay un protocolo de Naciones Unidas sobre desplazamientos que también recoge estas medidas antes y el uso excesivo de la fuerza pública durante un desalojo y la prevención de la crisis humanitaria que se viene después de un desalojo, que es garantizar vivienda, garantizar alimentación y garantizar un alojamiento para las personas que van a ser desplazadas. Entonces, nos preocupa que incluso en este gobierno ya hay desalojos que están en camino. Entonces, nosotros consideramos que es un momento oportuno para que se revise la aplicación de estos protocolos y que se revisen también las investigaciones que se están haciendo sobre las tierras y aplicar a la certeza jurídica de la tierra, como está pasando en el caso de la cumbre. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Rafael González del Comité de Unidad Campesina CUC. Entendemos que el concepto de medidas cautelares es prevenir las violaciones a los derechos humanos, tanto físicas como emocionales, ¿verdad? En ese sentido, creemos que en el caso de Semuy Chakchilá, allí fue asesinado un campesino durante un desalojo violento y en la noche, como las 10 de la noche, fueron desalojados y prácticamente en la oscuridad asesinaron a este campesino. Lamentablemente, hasta ahorita, según entiendo, los autores intelectuales no han sido sancionados, ¿verdad?, por la ley. También en el caso de la cumbre de Tactic, el señor Morales Cahuec es uno de los responsables de agredir ahí a un niño. Hasta ahorita no se ha dado mayor problema en la cuestión violación física, por decir, pero sí, el Estado no ha logrado, digamos, esclarecer la situación jurídica de las tierras por las cuales ellos han estado luchando para que les sean adjudicadas. Entonces, en ese sentido, hay una deuda del Estado, digamos, en el caso de Semuy Chakchilá y en el caso también de la cumbre de Tactic. Necesitamos que el Estado, pues, se ubique las tierras porque tenemos entendido que esas tierras son baldías. Y por eso los campesinos están ahí. Lamentablemente el señor Morales Cahuec hace suyas esas tierras sin tener certeza jurídica. También quiero dar a conocer el caso, casos particulares como el caso de Ariel Pascual Hernández, que tiene medidas cautelares, el caso de Esteban Hermelindo Kuschok, también tiene medidas cautelares. Lamentablemente el caso de Daniel últimamente fue buscado por la Policía Nacional en su casa y lo van a buscar sin previo aviso. Él, como es una persona que anda en las actividades del Comité de Unidad Campesina CUC, como no le avisan, no lo encuentran, pero también avisan cuál es el objetivo, digamos, de llegarlo a buscar. Este, digamos, es una falta, digamos, de coordinación, pero al mismo tiempo se puede ver como una intimidación a su persona y a la familia. En el caso de Hermelindo también, él ha sido intimidado, ¿verdad?, por personas ajenas en el municipio de Panzós. En ese sentido, el Estado, según entendemos, que debe prevenir y debe dar seguridad a las personas como estos compañeros que son dirigentes del Comité de Unidad Campesina. Lamentablemente, el Estado les pone una seguridad, pero ellos tienen que costear el tema de alimentación, hospedaje, y en ese sentido hay limitaciones tanto como personales como la organización. Entonces, en ese sentido sí solicitamos que sea discutido en el seno del Estado
y con los, las personas indicadas para buscarle una salida. Señor, muchas gracias. El tiempo ha terminado de acuerdo al, a lo que establece la pantalla. Gracias. Estamos allá. I do apologize, but you will have another chance to continue your presentation. So I now I turn over to the representatives of the state. Muy buenas tardes, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguido relator, respetables beneficiarios y sus representantes. Mi nombre es Julio Eduardo Santis Gámez, comparezco en mi calidad de jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de Procuraduría General de la Nación. En nombre del licenciado Julio Roberto Saavedra Pineta, Procurador General de la Nación, extiendo una disculpa ya que por motivos de la dirección de la institución no le fue posible estar presente. Sin embargo, me ha encomendado reiterar el total compromiso del Estado para el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, junto con Héctor Osvaldo Samayoa Sosa, director ejecutivo de la Comisión por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE, se procederá a exponer las observaciones estatales en relación a las medidas cautelares de mérito. El Estado de Guatemala, consciente de sus obligaciones internacionales y en el marco del respeto y promoción de los derechos humanos, reafirma su compromiso para seguir con las acciones pertinentes a solventar la situación que dio origen a la protección del órgano interamericano. Dicho lo anterior, y en virtud que la COPADE es la entidad guatemalteca encargada por velar la coordinación e implementación de las medidas cautelares, con la venia de la comisión cedo la palabra al director ejecutivo para que continúe con la intervención estatal. Muy buenas tardes, honorables miembros de la Comisión Interamericana, los peticionarios y a todos los presentes. El Estado de Guatemala, perdón, Osvaldo Samayoa, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. El Estado de Guatemala reconoce la gravedad de la situación que llevó el otorgamiento de estas medidas cautelares. Reconocemos la necesidad de asistencia, de atención y de protección que requieren todas las personas que habitan en su territorio, especialmente aquellas que han requerido también estas medidas derivado de la necesidad sentida que existe de que sus derechos humanos sean especialmente atendidos y observados. Entiende el Estado de Guatemala, además, que el fondo de estos temas está relacionado y vinculado a la falta de certeza jurídica sobre el acceso a territorios y tierra, así como de acceso al agua en alguno de estos casos. Esto entendemos también que está acompañado por estos desplazamientos involuntarios que provienen de desalojos, cuando debieron haber sido atendidos con políticas sociales, con diálogo, han sido atendidos por el sistema de justicia. Así como entendemos las faltas de condiciones mínimas para el desarrollo de las comunidades. Ciertamente, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ha generado mecanismos de atención, particularmente la coordinación de atenciones urgentes, conforme a estas medidas cautelares que se están conociendo el día de hoy, reconociendo que el fondo no es precisamente el que se resuelve con la atención de las medidas cautelares, sino que se basa sobre una exigibilidad inmediata de poder mitigar y de poder contener esta situación donde se estén dando graves violaciones a los derechos humanos o violaciones reiteradas hacia una persona. La pregunta que el Estado de Guatemala se ha planteado es si podemos atender desde ya la situación de fondo que ha dado paso a estas medidas cautelares. Y entendemos que sí podemos hacerlo, sin necesidad de que la población guatemalteca deba de acudir a órganos subsidiarios o de apoyo, pero también entendemos que esta no ha sido la práctica del Estado y es lo que estamos buscando cambiar en la gestión 2024-2028. Así debo indicarles que el gobierno actual, dirigido por el presidente Bernardo Arévalo, está consciente de que se debe lograr responder a todas las reivindicaciones planteadas, tanto por organizaciones campesinas como por los diversos pueblos indígenas que componen el territorio guatemalteco. En este marco, el 7 de febrero se presentó el compromiso de gobierno con organizaciones campesinas, CUC, CCDA, UBOC y Nuevo Día,
el cual está orientado a 5 temas que se consideran trascendentales para el desarrollo rural integral del país y para el desarrollo nacional. Esto está orientado por 3 decisiones estratégicas que se han tomado. Lo primero es mejorar la atención a las causas estructurales que han generado la conflictividad social y agraria, entre otras, lo cual ha llevado a la decisión política del presidente de la República, Bernardo Arévalo, de crear una subsecretaría de diálogo y gobernabilidad en la Secretaría Privada de la Presidencia de la República con una dirección de conflictividad. Al mismo tiempo, crear una institucionalidad complementaria. Esto es un trabajo coordinado entre el diálogo, la atención a la conflictividad y el acompañamiento en materia de derechos humanos que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos debe desarrollar. Asimismo, generar compromisos, como el ya señalado, presentado el 7 de febrero, partiendo del punto 27 del Acuerdo sobre Situación Socioeconómica de los Acuerdos de Paz, que nos lleva a buscar soluciones a la pobreza, extrema pobreza y exclusión a partir de la situación que se vive en el país. Dicho lo anterior, compete informar a esta honorable Comisión Interamericana que en consulta con los Ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Desarrollo Social y Cultura, así como con el Registro Nacional de las Personas y el Fondo de Tierras, se han diligenciado acciones de intervención, las cuales también se encuentran planificadas para el año 2024. Todas con el propósito de atender las medidas cautelares que son de conocimiento en este momento. Me hago acompañar y haremos entrega a la señora secretaria ejecutiva de los documentos enviados por los ministerios, donde consta las diversas acciones que se han realizado y que se pretenden realizar durante el 2024. Debo subrayar que las acciones 2024, a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno, tienen un enfoque de género e interculturalidad para poder responder de forma asertiva a las necesidades de atención que se han pedido en las medidas cautelares. El Fondo de Tierras informó que se ha beneficiado a comunidades indígenas Quechí de Panzós y a 9 familias en Semuy Chachiyá a partir de la compra de tierra de forma subsidiaria. Y esto me permite recordar que el compromiso suscrito por el presidente de la República y las organizaciones campesinas contempla en sus temas 3 y 4, respectivamente, los aspectos relacionados a buscar una economía campesina y una articulación territorial, lo que debe, en todo caso, conducir a la sostenibilidad de las acciones que instalan condiciones mínimas de vida que hoy han venido a menos y que queremos establecer. Asimismo, dicho compromiso refiere la reestructuración y fortalecimiento del Fondo de Tierras, quien tiene que intervenir para poder apoyar en la ubicación, reubicación o en la compra subsidiaria de los mismos. En torno a estas medidas cautelares, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, que tengo a bien dirigir en este momento, en virtud de su mandato y atribuciones, asume acá algunos compromisos frente a los peticionarios y frente a la Honorable Comisión. El primero es poner en conocimiento de esta nueva institucionalidad de diálogo y gobernanza la situación de estas 7 medidas cautelares que están siendo conocidas hoy para poder ser priorizadas y dialogadas en sus soluciones de fondo. Promover la coordinación efectiva con la Subsecretaría de Diálogo y Gobernanza para sostener las reuniones prontas que sean necesarias y poder diligenciar de mejor manera las medidas cautelares como el fondo del asunto. Continuar con la coordinación y gestión de la asistencia necesaria mediante los ministerios de Estado, con enfoques apropiados de género e interculturalidad, y atendiendo a lo que han señalado los peticionarios respecto de las épocas de entrega y la problemática que se ha dado con el vencimiento de los mismos. Cuarto, iniciar un contacto específico con la institucionalidad referida a la Academia en materia de agricultura, esto no se había realizado anteriormente, para explorar que las tierras que sean ofrecidas tengan condiciones de viabilidad en cuanto a criterios o condiciones de cultivo, para que así puedan ser valoradas por las diferentes
comunidades como áreas donde puede haber un asentamiento humano. En relación a la medida cautelar de las comunidades de Pueblo Maya Zipacapense y MAM, de los municipios de Zipacapa y San Miguel Iztahuacán en San Marcos, informar que la mina ha finalizado operaciones dentro del territorio y por otra parte los proyectos de acceso a agua que se han comprometido, que van desde la construcción de pozos y su estructura para la distribución, se han cumplido en una parte parcial, mientras que la otra parte se encuentra en diseño y otra en planificación. Reconocemos que estos atrasos que han existido se pueden dar por criterios de las propias comunidades que deben de ser atendidos. Algunos son técnicos y otros son criterios de tipo social, pero en ningún caso el Estado de Guatemala va a culpar o decir que esto ha impedido cumplir con su obligación de poder llevar el acceso al agua, sino que vamos a reconocer que debemos profundizar la coordinación para poder atender y llegar a acuerdos que viabilicen el cumplimiento y el efectivo funcionamiento de los mismos. Con lo cual también esta comisión que dirijo, la Comisión por la Paz y los Derechos Humanos, estará atenta a generar todas las coordinaciones con las entidades que están a cargo ahora de atender el diálogo y la gobernanza. Puedo anunciar que el 1 de marzo del presente año ya esta Subsecretaría de Diálogo y Gobernanza tendrá una primera reunión con el Consejo Campesino que se ha formado a partir del acuerdo y que estoy autorizado para establecer que a partir del abril del presente año iniciaremos con la presentación de estos casos frente a esta subsecretaría para poder hacer un plan de intervención por parte del gobierno. Es sumamente importante lo que se ha planteado también respecto de las circunstancias de las personas que han perdido la vida. Sin duda, el sistema de justicia y la persecución penal tienen que actuar en estos casos. El Ejecutivo y el Legislativo siempre van a promover en el organismo judicial la debida diligencia para poder atenderlos y es nuestro compromiso poder seguir promoviendo el mismo. Entendemos también la preocupación que hay respecto de posibles desalojos. El gobierno del presidente Arévalo reconoce el derecho a no ser desplazada a las personas. Sin embargo, estamos también coordinando situaciones y promoviendo una iniciativa legislativa que fue presentada el año pasado, donde se reconoce este derecho y se busca una coordinación adecuada para evitar los desalojos de la forma en que se dan. Tendremos que atenderlo a partir de la preocupación que existe por parte de los peticionarios, así como lo hemos mencionado en otra oportunidad a esta comisión, atender de nuevo el uso de la fuerza en la entidad policial. Honorables miembros de la comisión, honorables peticionarios y a quienes nos escuchan, el Estado de Guatemala reitera su voluntad y disposición de dar cumplimiento a las medidas cautelares en cuanto a la atención, asistencia y protección, y manifiesta tener a partir de ahora una diligencia debida en cuanto a buscar soluciones sostenibles y certeras para su población que permitan a las personas vivir bajo el mandato constitucional de lograr el bien común como un fin del Estado. Muchísimas gracias. Thank you very much, representatives of the state. And now I turn to our rapporteur for the rights of indigenous people, Commissioner Bulkan, for any queries, comments that you may have. Thank you, Madam President, and thank you very much and good afternoon to representatives of the state and the beneficiaries. I just wanted to have a few questions to clarify from your presentations. So thank you very much for those assurances that you gave, all very encouraging. I was very struck by the comments of the beneficiaries, particularly the last comment, where they asked for protocols before evictions take place. And it seems to me that rather than protocols before evictions take place, there should be no evictions. Mm-hmm. And what's very concerning is that this is happening in the context of Guatemala, where we have heard
that there are constitutional protections for indigenous and ancestral lands. So I guess one of my questions would be, in a more proactive way, given your commitment, your obvious commitment and dedication to reversing these practices, is there a plan or program underway to address this more systemically, to ensure that ancestral property, indigenous property rights are formally titled? Because we know that even if they don't have the paper titles, that this is ancestral lands owned by indigenous peoples, if they've been living there, for, as they say, for centuries. But will the state follow through with the formal processes to give them recognition so that this practice of eviction doesn't occur? The other thing that struck me from the beneficiaries was your statement, sir, that when you said that you're currently still living in tents, and this is going on 7 years. So I guess my question is, if you are still living in tents, could you tell us a little bit more about the accompanying services, whether they exist currently for those of these communities that are displaced? How many of you are living in this way, in tents, and what kinds of services do you have? In terms of the other amenities that you need for access to food and other social services. And from the government side, given this, I appreciate that it's a new administration, but 7 years to be living in a tent is a very long time. And are these situations under active consideration to reverse or address? Thank you very much. Muchas gracias. Saludo a la representación y también saludo al ilustre Estado de Guatemala. Nuevamente una audiencia sobre la situación de pueblos indígenas y campesinos en Guatemala. Y, por supuesto, celebro el diálogo, celebro la apertura al diálogo. Y como ayer celebro también el compromiso del gobierno y el reconocimiento de la gravedad de la situación y la necesidad de asistencia y protección y que el problema persiste y también, como dijo el representante del Estado, que el fondo del problema es la cuestión de la tierra, ¿no? De la titularidad de la tierra, del conflicto agrario y que en lugar de desalojos se necesitan políticas sociales y no judiciales. Estamos tratando, supervisando medidas cautelares, 7 medidas cautelares, algunas de ellas hace 14 años. Los problemas persisten y las urgencias siguen siendo urgentes, ¿no? La forma de vida, el hambre, el acceso al agua, las amenazas que siguen sintiendo. Y entonces nos obliga a todos a fortalecer las herramientas, el gobierno, por supuesto, con mayor responsabilidad, y la Comisión Interamericana en la supervisión de esto. Volvemos a recibir la información del compromiso asumido por el gobierno el 7 de febrero, que incluye temas de relevancia sobre la cuestión indígena y rural, y también sobre la creación el 16 de febrero de la Subsecretaría de Diálogo y Gobernanza, en el marco de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República y con un consejo campesino. Y esto es muy importante porque gran parte del problema tiene que ver con la institucionalidad y la posibilidad de resolver estos problemas. Y tomo nota del compromiso de que la primera reunión va a ser el 1 de marzo y que desde abril se tratarán estos casos con prioridad. Y eso es fundamental. Vamos a pedir, vamos a estar supervisando eso, que las medidas cautelares sean prioridad absoluta para resolver estos problemas de fondo. También recibimos el compromiso de cambiar la política alimentaria, de asistencia alimentaria. Esto no puede seguir esperando.
El hambre sigue existiendo, hay que apurarse con estas cosas. Yo sé que es difícil mover la estructura del Estado en un Estado tan demorado, con tantas deudas pendientes, que es lo que ustedes están asumiendo como nuevo gobierno, pero es la responsabilidad que tienen, y entonces el agua tiene que llegar rápido, no podemos seguir esperando que las licitaciones, que el agua tiene que llegar rápido, la comida tiene que llegar rápido y en buen estado, y de acuerdo con las costumbres indígenas. Y entonces, para finalizar mis preguntas, que son un montón, y que por supuesto ofrezco mi colaboración como relatora de país, y seguramente el relator para asuntos indígenas también va a estar acompañando y apoyando para asistir a todas las reuniones que sean necesarias y acompañar este proceso tan, tan desafiante. Las medidas también incluyen investigación y sanción de los responsables de los hechos de violencia sufridos en, estas, en estos 7 desalojos o 6 desalojos. Y entonces la pregunta es, nuevamente, cómo garantizar, ¿no?, este desempeño adecuado con los estándares internacionales por parte de las instituciones de justicia. La ley existe, la Constitución existe, el derecho indígena existe, no hay razón para que los operadores de justicia se aparten de la normativa. Tal vez, si nosotros en esta audiencia les pedimos información, yo quiero que el Ministerio Público que explique de manera por escrito de qué manera garantiza en su desempeño que estos desalojos no se sigan produciendo, que no se violen los derechos constitucionales e internacionales en las acciones judiciales, que deje de perseguirse a las comunidades que están defendiendo a sus derechos. Entonces, hay muchos desafíos por delante. Desde la Comisión Interamericana vamos a estar supervisando que se cumplan y vamos a estar acompañando a las comunidades, a sus representantes y al Estado para que estos desafíos enormes puedan superarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a quienes representan a las personas beneficiarias de estas medidas cautelares, solicitantes. Es una situación muy triste la que están atravesando luego de tantos años en donde se ha perpetuado una situación de vulneración de derechos de tal gravedad y de tal evidencia que ha motivado estas medidas cautelares y su permanencia durante tanto tiempo. Quiero saludar y felicitar al Estado por este reconocimiento de la problemática y por anunciar un cambio de rumbo en relación a la respuesta del Estado específicamente en lo que tiene relación con la situación de las personas, grupos de personas que se encuentran inmersas en esta situación contemplada en las medidas cautelares. Creo que hay dos temas que corresponde considerar en forma separada. Por un lado, cuestiones urgentes, cuestiones respecto de las cuales, sin perjuicio de poder obtener determinadas soluciones de mediano o largo plazo que pueden tener como condición lograr actos administrativos o legislativos o aspectos que tienen que ver con diseño institucional, tienen que ser solucionados en forma expresa. Aspectos que tienen que ver con el acceso al agua potable, el derecho humano al agua potable, a condiciones de vida digna, a la alimentación, a servicios de salud que puedan llegar eficientemente a estos territorios, es algo de necesidad y de urgencia. No, creo que respecto de esto es necesario, más allá de la formulación de un cambio político y de posicionamiento en relación a la temática,
es como muy necesario escuchar afirmaciones concretas en el sentido de la satisfacción de estas necesidades absolutamente básicas para cualquier ser humano y que en este caso se vinculan a vulneraciones que tienen ya demasiado tiempo. Eso por un lado, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la urgencia de la situación abordada, sobre todo teniendo en cuenta que hay niños, niñas, personas mayores, personas que por su propia características requieren tienen necesidades especiales de protección y que eso tiene que ser tiene que dar lugar a una rápida acción estatal. Y tan rápida como la expresión de cambio en el sentido político. En ese punto de vista, seguramente el Estado está trabajando en ese sentido y es fundamental dar lugar a un cambio visible para las personas en el sentido de una transformación de la realidad en concordancia con ese cambio de visión política sobre el fenómeno y sobre la temática. Y por otro lado, más allá de estos aspectos urgentes, especialmente vinculados a agua, alimentación, salud, es necesario, creo, que el Estado materialice estos cambios en la voluntad política en planes concretos de política pública, que apunten a la territorialización de estas políticas públicas, que apunten a aspectos vinculados al diseño institucional para lograr, en definitiva, dar cuenta de una solución a estos problemas más allá del corto plazo, ¿no? Más allá de esta urgencia, que tiene un carácter más de humanitario que de aspectos centrados en política pública, provisión de bienes sociales a través de políticas públicas, con suficiente cobertura, territorialización, presupuesto, diseño institucional, etc. Ese plan creo que sería muy interesante que se pueda desarrollar, inclusive pensando en estas ideas de reparación que han puesto sobre la mesa al inicio de esta audiencia. Obviamente que cuentan con el apoyo de la Redesca a la hora de pensar estas dinámicas específicas de políticas públicas, de incorporación del enfoque de derechos humanos en estas acciones estatales, desde una lógica de no discriminación, cobertura, territorialización, acceso. Está hecho el ofrecimiento, pero creo que es necesario tomar esto, más allá de la urgencia, tomarlo como una cuestión de mediano o largo plazo en relación al acceso a los derechos por parte de pueblos indígenas, de las comunidades afectadas en este caso y en términos generales. No es la primera, ya es la segunda audiencia que tenemos muy vinculada al tema territorios, desalojos en este periodo de audiencia, por eso creo que es especialmente relevante este tema de mediano y largo plazo. Por último, bueno, cuestiones que tienen que ver con no competen a mi relatoría especial, pero estas cuestiones que han planteado vinculadas a acceso a la justicia e impunidad son de absoluta relevancia desde una perspectiva de derechos humanos y quiero también reafirmarlo en mis palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Tenemos información que obra en el expediente de ambas partes que data del año pasado. Y creo que es importante comentar que uno de los puntos de información es sobre que no ha habido un espacio sostenible de concertación entre los peticionarios y el Estado o la representación del gobierno. Nuestra experiencia en el seguimiento de medidas cautelares nos ha mostrado la importancia de tener espacios constantes de situaciones que confluyen entre lo estructural y lo urgente.
porque no estamos frente a un elemento que pueda resolverse de manera rápida, sino que es necesario que el Estado vaya proveyendo información a las personas afectadas para dar un término y un horizonte para solucionar el problema. Nuestra sugerencia y el acuerdo al que más, al acuerdo más feliz al que podríamos llegar es que, en primer lugar, ustedes le den visibilidad a la representación del Estado, le dé visibilidad a la situación de las 7 medidas cautelares otorgadas. O sea, no estamos hablando de una medida cautelar con un colectivo de personas, sino de 7 medidas cautelares, porque hasta hoy el Estado sigue sin cumplir a cabalidad con las medidas de protección. Entonces, nosotros sí necesitamos desde la Comisión Interamericana conocer cuáles son las medidas que el Estado guatemalteco va a asumir para poner una protección en primer lugar. Hay que recordar que el año pasado la situación de persecución en contra de los líderes empeoró. Entonces, en ese sentido, tenemos que llamar a las medidas urgentes. De ahí la importancia de que estemos llamando a esta medida cautelar, a esta audiencia sobre una medida cautelar, porque vemos un riesgo inminente para los líderes que han estado de la comunidad. Pero lo otro fundamental es que muchas de estas comunidades, como usted bien lo ha dicho, el representante bien lo ha dicho, siguen desplazadas y sin accesos a medios tradicionales de subsistencia. Nosotras, desde la Comisión Interamericana y desde la Secretaría Ejecutiva, creo que podríamos decir que lo que en primer lugar se requiere es un mecanismo sostenible de conversación continuo en el tiempo, que no se fracture como ha pasado en otras ocasiones. Si de esta audiencia pudiéramos sacar ese compromiso, podríamos tener para posteriormente mecanismos de seguimiento de la medida cautelar, y eso también garantiza un espacio de diálogo para los peticionarios. Entonces, más que una pregunta, pongo sobre la mesa una propuesta de la que ya hemos conversado durante el ejercicio epistolar que está en el expediente de oficios, para tener un punto de concertación entre las personas peticionarias y entre el Estado que sea sostenible en el tiempo y que le pueda dar a las personas peticionarias un horizonte para, uno, resolver el problema de la subsistencia y, dos, salvaguardar la vida y la integridad de los líderes indígenas. Gracias, Presidenta. Thank you very much. Just a few comments on my side. I want to thank the representatives of the beneficiaries for your statements. You indeed are owed dignified reparations, and the state has already confirmed and agreed with that. But 7 years of dispossession, 7 years of living in tents, denied all basic socioeconomic rights, being harassed and threatened by third parties without justice, suffering impunity, it's indeed a long road. And so I'm very heartened by the state's commitment moving forward to comply with the precautionary measures. I want to ask a question about the evictions, because the evictions, I assume, are evictions which are further in furtherance of a court order. I'm making that assumption. Mm-hmm. And in granting an eviction power, the court would have to be convinced about the title of the land. So my question here is, what is the process that the state engages in to verify that the land is not under the possession of indigenous communities? In other words, should there not be a presumption that land is owned by indigenous communities, and that presumption has to be rebutted by some evidence of title or absence of possession? I'm not sure if I'm expressing it as clearly as I ought to, but I think there's something there. If there's a constitutional protection, what is the basis of that constitutional protection? How can it be dislodged? So that's one question. And then the other thing is more by way of advice or, you know, some guidance on my part. Given that the state wants to turn the page on the past and move forward with compliance,
And given the range of issues that the communities are experiencing, it would be useful to have an action plan mm-hmm. on the priorities mm-hmm. for the communities, but in mm-hmm. consultation and dialogue with the communities. What do they need to do first? What do they need to do second? What are the priorities for meeting their immediate circumstances, which are quite dire? So I would like to suggest a process of consultation and and a plan that comes out of that consultation, which then, of course, the commission can also assist in its implementation. So with that, I want to turn back to the representatives of the beneficiaries. You have what? I think you have, let me get the time, 12 minutes to respond to anything that you've heard the state say or the questions that have been asked. And similarly, the state, you also have 12 minutes. Over to you, representatives of the beneficiaries. Muy bien. Estamos distribuyéndonos el tiempo. Yo traje una presentación porque más de lo que yo hable, creo que es importante que ustedes vean la presentación. No sé si me harían el favor de ponerla, porque esas imágenes impactan más de lo que don Constantino o yo podamos decir. Compañeros, tienen la presentación y pueden poner el cronómetro, por favor. Y quiero ser muy concreto en responder las preguntas. Voy a hacerlo muy rápido para no abundar en el tiempo. En las preguntas, 7 años viviendo en carpas, pero no solo es eso, van 14 muertos. Dentro de esos muertos hay niños que murieron por hambre. Eso es bien importante. Pero no es que el Estado no lo conozca. No estoy diciendo esta representación, el Estado lo conoce. Hemos planteado rutas, hojas de rutas para solventar la situación. Existe una medida urgente que es el retorno inmediato, provisionalmente, al lugar donde fueron desalojados, mientras el Estado resuelve el fondo. Pero se ha negado el Estado a tomar en cuenta esta sugerencia. No hay agua potable, el agua está contaminada, y por eso los niños, las personas, las mujeres, no hay salud, mucho menos en términos de género. No hay, no existe. Llegan medio día a hacer una jornada de salud 2 veces por año. Dan una vez al año o repartían provisiones de alimentos que se descomponen. Entonces, es una situación crítica, más que crítica, es que es urgente, pero no se abren los oídos, no se abren los ojos ante esta situación. El tema de los desalojos, no se cumple el debido proceso. Es mentira, sí es cierto, hay una orden judicial, pero violando todas las garantías del debido proceso, derecho de defensa y juicio justo. Nunca se le da el derecho de defenderse a las comunidades. Y finalmente, para no abundar en el tiempo y darle unos minutos a don Constantino, realmente lo que ustedes ven aquí son condiciones no solamente indignas, sino pareciera que estamos en un país en guerra. Cuando se firmó la paz, ya hace más de 29 años. Entonces necesitamos realmente tener respuestas concretas y estamos dispuestos a poder colaborar en lo que tengamos que colaborar. La comunidad Laguna Larga era la más próspera de un plan que presentamos en 2016 y en medio de una mesa de alto nivel de diálogo fue desalojada. Por eso, ¿qué confianza se puede tener en las propuestas? Sabemos que son de buena voluntad, de una comisión de diálogo. Dejo a un Constantino para que en un minuto pueda decirles qué se siente. Nosotros, pues, antes teníamos nuestra comunidad ya mejor y esto, pues, con el desalojo nos tiraron a la calle. Hoy estamos sin hogar, sin nada, ¿no? Y el gobierno anterior, pues yo creo que aquí vino en la comisión a dar su informe que la comunidad estaba bien organizada. Pero si es posible esta comisión llegar a ver el lugar donde vivimos y se dan cuenta la miseria en que vivimos.
y la comunidad dice, ¿cómo no viene la comisión a verificar nuevamente cómo llegaron la primera vez, ¿verdad? Que nos hallaron tirados en la calle, ¿no? Y la comunidad pues desea que esta comisión supervise el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, realmente vivimos en una situación difícil, como decía aquí el licenciado, sin agua. Hay agua, pero el agua está contaminado. Lo tomamos porque no hay otro medio. Pero el agua no está apto para consumo humano, sino es para los animales, pero nosotros nos pasamos a ser animales. Entonces, realmente estamos en una situación muy difícil, ¿no? Y esperamos, como dije al principio, que ese nuevo gobierno vea la situación de nosotros y que se resuelva pronto, ¿no? Y pedimos el retorno pronto también, ¿verdad? Y también la investigación de esos ganaderos que están entrando, pues, estropeando, pues, el territorio donde vivíamos antes, ¿no? Eso lo pedimos de verdad, seriamente, aquí ante esta digna comisión. Gracias. Solo quería repetir también que yo tengo un pequeño, como se dice, currículo, pero no de profesión, sino de lucha. Y yo lo quería dejar aquí en la comisión, estos pequeños currículos de mi vida, ¿no? Que he vivido luchando hace tiempo, ¿no? Que no he podido conseguir, sino siempre el desprecio y el abandono. Parece que no se escucha nuestra voz como campesino, ¿no? Gracias. Únicamente saludar que se pueda tener este mecanismo de diálogo con el Estado, porque a través de la misma se podría revisar estos protocolos, principalmente lo que nosotros venimos denunciando. No es posible que a una comunidad se le notifique el día que se está realizando su desalojo, que no tenga mecanismos de impugnación de las resoluciones de los jueces. Un desalojo en Guatemala es posible solicitarlo por parte del Ministerio Público de manera unilateral, sin previa audiencia a la otra parte y sin la posibilidad de defensa. Y en muchos de los casos no existe una investigación previa. El mismo registro de información catastral ha informado sobre la inubicabilidad de los inmuebles que son objeto de desalojo. Algunos otros casos están sobrepuestas las fincas que supuestamente van a ser desalojadas sobre fincas que son tradicionalmente de pueblos indígenas, inscritas incluso en el registro de la propiedad, como pasó en el caso de Tactic, Alta Verapaz. Y aún así, con todas esas dudas que existen sobre una orden de desalojo, se intenta realizarlas con una excesiva presencia de miembros de la Policía Nacional Civil. Entonces, sí creo yo que pueden haber mecanismos y protocolos que se pueden revisar para que previamente a que se realice un desalojo exista una certeza de que es inevitable ese desplazamiento. Sí, yo quisiera hacer un llamado también, sin desmeritar, digamos, lo que plantea aquí el compañero Constantino. Todas las comunidades que luchan y resisten en defensa de la tierra y el territorio, prácticamente así viven, en champas de nylon o en champas de láminas viejas, ¿verdad? Y el piso de tierra y de madera, pues la construcción. En muchos lugares no hay agua. Hay una resistencia aquí en Palín Escuintla por defender las tierras comunales del pueblo de Palín. Lamentablemente, ahí no hay agua. Las mujeres van a lavar de 1.5 kilómetros a un rillito que pasa. El alcalde municipal del periodo anterior estuvo llevando 2 pipas de agua, pero cuando ellos querían. Pero como perdió las elecciones, prácticamente ya no llevó el agua, entonces toda la gente estuvo sin agua. Ahorita la comunidad, que son 25 familias, no tienen agua. Entonces, ahí urge, digamos, que las autoridades, tanto locales como el municipal, por ejemplo, que se comprometan a llevar el agua a las familias. Y entonces, quiere decir que todas las comunidades que lucharon por la tierra y defendemos el territorio, están sufriendo esas precariedades que el compañero ya dijo.
el hambre, la miseria, la desnutrición, falta de agua, techo y de todo, ¿verdad? Entonces hay necesidad de abordar con seriedad estos casos que nosotros estamos planteando. Gracias. Correspondiendo a lo anterior, como copeticionaria de la medida cautelar de Chavil-Choch, como pues en solidaridad a las otras medidas, estamos abiertos a poder generar esos espacios de diálogo que principalmente lo que deseamos es un desarrollo integral para estas comunidades, un desarrollo integral que llegue a ellos de manera pronta y que puedan ellos volver a tener las vidas que han tenido y los servicios básicos que son necesarios para la subsistencia. Muchas gracias. Thank you very much, representatives of the beneficiaries, and over to you, Representative State. Muchísimas gracias, señora presidenta. Evidentemente, uno de los primeros temas que el gobierno del presidente Arévalo ha expresado es que cuando reconocemos el problema lo podemos atender. Cuando lo negamos y lo ocultamos, las cosas se vuelven más difíciles. Y esta parece haber sido una práctica del Estado de Guatemala que queremos cambiar. Reconocer o admitir que existen violaciones a derechos humanos es el primer paso para crear los mecanismos de poder solventarlo. Por supuesto, agradecemos las sugerencias que se han presentado en la mesa, son sumamente importantes. El presidente Arévalo ha dirigido la postura a restablecer el diálogo, un diálogo que se rompió desde hace muchos años y por eso ha creado esta subsecretaría de diálogo y gobernanza dentro de la Secretaría Privada para precisamente buscar establecer estos mecanismos de diálogo. Es evidente que estamos hablando de una situación de derechos económicos, sociales, culturales, que por su indivisibilidad están afectando también las condiciones individuales de las personas. Y en ese ámbito, la exigibilidad urgente que tenemos de cumplir con las mismas, nos han ayudado estas medidas cautelares a poder tratar de generar ese acompañamiento, pero la parte programática y progresiva de estos derechos no ha estado presente en el Estado. El compromiso del presidente Arévalo firmado con las 5 organizaciones campesinas responde a la voluntad de establecer esa parte programática, de tal cuenta que el desarrollo de las mismas nos permita encontrar sostenibilidad y progresividad para que esta exigibilidad urgente venga a menos y pueda ser atendido de forma sostenible. De esa cuenta, la estrategia de gobierno planteada no solamente en el compromiso con las organizaciones campesinas, sino también dentro de los diferentes enfoques de los ministerios, responde a una visión de articulación territorial. Esta visión de articulación territorial busca, en términos geográficos, establecer intervenciones que permitan atender de forma urgente pero sostenible la situación que se está enfrentando en materia de pobreza, extrema pobreza, inequidad y exclusión. Estamos hablando de esto a un mes y pocos días de haber empezado el gobierno y no eso no nos lleva a una justificación de por qué las situaciones están así. Sin embargo, sí nos lleva a establecer una situación en donde primero retornar al diálogo se hace importante, lo segundo crear los mecanismos para generar, y lo dije en algún momento, no es lo mismo la credibilidad que la confianza. Pero generar los mecanismos de confianza a una población que evidentemente ha sido vapuleada en sus derechos nos llevará algún tiempo. Pero para la construcción de esa confianza, por supuesto, tenemos que tener acciones que sean o que generen credibilidad en lo que estamos haciendo. El compromiso firmado por el presidente Arévalo con las 5 organizaciones campesinas van en esa orientación. Y al mismo tiempo, el poder construir los diferentes planes o los diferentes mecanismos que permitan una mejor coordinación van en esa dirección. En el caso de Laguna Larga, se tuvo, por ejemplo, una reunión hace una semana en donde pude participar y ante las propuestas de reubicación, por ejemplo, que se hicieron, precisamente las personas dijeron que esa tierra no era un lugar habitable porque no tenía condiciones para poder desarrollar la economía campesina que se requiere. La estrategia, la respuesta pronta de esta Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos fue iniciar un acercamiento con
la Escuela Nacional Central de Agricultura para buscar informes técnicos de viabilidad a los territorios que puedan ofrecerse. Es decir, hay pequeños pasos que también vamos a empezar a dar para empezar a generar propuestas con viabilidad técnica y viabilidad social que al mismo tiempo permitan que las comunidades puedan admitir estas propuestas que se puedan hacer. De ahí hay una serie de preguntas que asumimos con toda responsabilidad y que las entendemos perfectamente. Quisiera decir que en algún momento también los que somos guatemaltecos y guatemaltecas nos hacemos en cuanto al por qué suceden ciertas circunstancias que no debería de estar viviendo ningún compatriota, ningún connacional. Para dar esas respuestas, por ejemplo, como el sistema de justicia o el Ministerio Público, sería muy irresponsable mi parte de dar respuestas en este momento porque no son órganos en los que yo tenga alguna intervención o representación, pero puedo ofrecer que vamos a trasladar las preguntas y en el tiempo establecido vamos a hacerlas llegar esas respuestas que nos den por escrito para que ustedes puedan tener las mismas. Agradezco muchísimo el tiempo que se nos da para esta réplica y estamos en toda la disposición. Muchas gracias. Thank you very much. I think that we are at the end of the hearing, unless the commissioners have anything to add, or the executive secretary. Maybe. Yes. Señor Constantino, usted dijo que representa a una comunidad muy exigente. Y está muy bien que así sea. Tienen que seguir exigiendo. La exigencia de su comunidad es la que hace escuchar al gobierno y hace escuchar también a la Comisión Interamericana, de manera que le pido que transmita a su comunidad y le pido a los representantes que transmitan a las comunidades que es importante que sigan exigiendo por sus derechos y que desde la Comisión Interamericana vamos a seguir acompañándolos. Señora Presidenta, en atención a que no ocupé todos los minutos, si me permite un minuto, muchas gracias. Solamente señalar que hay una preocupación sentida en cuanto a la criminalización, etiquetamiento y seguimiento que se ha hecho sobre algunas personas, particularmente defensores de territorio, defensores de derechos humanos. La Comisión, junto con la Secretaría General de Planificación, y Ministerios de Estado, estamos dándole atención en este momento a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensores y esperamos en el transcurso de este año poder tener cada vez más cerca la política de protección de personas defensoras y defensores de derechos humanos y de esa cuenta poder establecer una política más que permita mejor coordinación para evitar este tipo de criminalización y seguimiento y de etiquetamiento que se da. Bajo este esquema me quería ampliar esto porque sí me parece importante recalcar lo que el presidente Arévalo ha dicho, que bajo esta gestión no se va a señalar ninguna libertad de expresión ni libertad de manifestación, sino que se van a asumir como críticas válidas que nos permitan realizar las gestiones necesarias para poder atender estas situaciones que son un reclamo de las personas. Muchas gracias, señora Presidenta, por darme este tiempo. Thank you very much, everyone. And we will take the CV of activism from you, Don Constantino. We don't have the camera. We will ask for the camera. Right, without the camera, we can get a picture with everyone. With that, I bring the hearing to a close.